pero queremos contigo tratar de clarificar algunas dudas con respecto a esto. En principio, vamos a hablar del llamado DED, que fue decretado o firmado por el presidente Trump justo antes de concluir con su mandato. El DED es llamado así por sus siglas en inglés, de Deferred Enforced Departure, que tiene, que tiene que ver con la salida obligatoria diferida para, en todo caso, para venezolanos. Brian, vamos a tratar de clarificar, sobre todo, como te decía, algunas dudas, porque se ha dicho, hay muchas interpretaciones con respecto a quienes entran en esta medida, quiénes son los que se favorecen y quiénes no. ¿Estarían todos los venezolanos que viven en esta nación, que están en este país, que entraron a este país antes del 20 de enero, incluidos en esa medida, o solamente aquellas personas que tenían algún tipo de orden de deportación? ¿Podrías explicarnos, por favor, Brian, y buen día? Sí, claro. Muy buenos días. Bueno, primero un saludo a todos los que están conectados a esta hora. Y Sergio, gracias nuevamente y a tu equipo por tenernos en tu programa. Mira, una pregunta muy importante y muchas dudas a esta hora, la que haces. El DED en principio beneficia a todos los venezolanos que estén en Estados Unidos desde el 20 de enero o incluyendo el 20 de enero. Solamente tiene ciertas excepciones. ¿Cuáles son? Discúlpame un segundito. Desde el 20 de enero de este año, ¿los que estaban antes? Los que estaban antes y los que llegaron hasta ese día. Hasta es decir, si tú llegaste el 20 de enero, si el 20 de enero estabas en los Estados Unidos, puedes aplicar a ese beneficio. Esta medida simplemente tiene algunas excepciones, como lo tiene cualquier medida migratoria en Estados Unidos, que son los casos que tengan background criminal, ya sean dos delitos leves o un delito grave. Para que ustedes puedan más o menos distinguir cuáles son los graves y los leves, los graves son cualquier delito que tengas que pagar más de 12 meses de condena por un delito criminal. Entonces, discúlpame que te interrumpa, te voy a interrumpir varias veces, Brian. Está bien, adelante. Discúlpame de verdad, pero para clarificar, ¿entran en esta medida todos los venezolanos, incluso aquellos que están en este país como turistas? Todos los venezolanos, incluso aquellos que están en este país como turistas, incluso aquellos que no tienen un estatus legal en este momento. Ok. O sea, que cualquier persona que haya entrado ilegal pudiera o cae, pues según lo que es la interpretación que ustedes tienen, en esta medida que ha firmado el presidente Trump justo antes de salir. Así es. Ok. ¿Esta medida es automática? Es decir, bueno, en mi caso yo no, yo tengo mi estatus, digamos, en mi residencia, pero supongamos que yo tuviera una situación en la que estoy esperando un asilo, estoy esperando algún caso a mi favor, ¿yo aplico de forma inmediata, automáticamente, o tengo que ir a algún ente en particular, tengo que solicitar algún comprobante a través de internet o consultar con un abogado? ¿Qué debería hacer, Brian? Sí, precisamente la diferencia, y empiezo por eso, entre el DED y el TPS, es que el DED, al ser un decreto presidencial, su propia naturaleza, es decir, la naturaleza de un decreto, es que sea automático, ¿no? De manera tal que es importante mencionar que ya los venezolanos, desde el momento que se promulgó ese decreto, están protegidos. Ahora bien, ese decreto instruye a DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional, a que publique los manuales de procedimientos con los detalles para cómo va a ser el procedimiento para solicitar el DED. Hasta ahora hemos escuchado que existen dos posibilidades. Una es que sea algo completamente automático,
¿Ok? Y cuando me refiero a automático, me refiero a tal cual es el beneficio de la extensión de pasaporte automático, que al estar tu pasaporte vencido, automáticamente tienes 5 años más de vigencia. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que haya que hacer algún estilo de registro o de proceso tal cual el que se ha hecho, y lo pongo de ejemplo porque seguramente muchos de los que nos están viendo lo han tenido que hacer, la extensión de estadía, que sabemos que muchas personas que se quedaron varadas lo tuvieron que hacer. Así Estamos a la espera de que en las próximas horas o en los próximos días DHS deba publicar estos manuales, exactamente el paso a paso de qué hay que hacer. Mientras tanto, nosotros también en las próximas horas, desde la embajada, vamos a lanzar un registro especial para el TED y el TPS. La idea okay. de esto, que es muy importante, muchas personas nos han preguntado, es poderle dar información oficial de primera mano a nuestros ciudadanos. Sabemos que cuando vienen estos procesos, como hay muchas dudas, también surgen muchos vivos, mucha gente con mala intención para estafar a la gente. No queremos que nuestros ciudadanos que la han pasado tan duro, no merecen eso, puedan ser víctimas de estafas. Por ende, quiero aprovechar también este canal que estamos teniendo contigo, Sergio, para decirles que estén atentos a información oficial, y precisamente para eso nosotros vamos a hacer el registro de la embajada para poderles enviar información oficial de primera mano para que no puedan ser engañados. ¿Cómo También. deben hacerse en todo caso o debería hacerse ese registro, Brian, a través de? Sí, nosotros vamos a anunciarlo en las Todavía no lo próximas han anunciado. horas. No lo hemos anunciado, es muy probable que el fin de semana se haga, ¿no? Estamos terminando los últimos detalles de este registro. Vamos a hacerlo seguramente a través de las páginas web de la embajada y a través de las Te redes de pido la que por embajada lo favor estaremos cuando... anunciando. Disculpa que te interrumpa, cuando tengan esto ya oficializado, les recomiendo pues que graben un video y para así entonces nosotros también hacernos eco de esta información, Seguro. porque que mucha gente pues me pide, nos pide esa noticia. Quiero Así tratar será. de precisar algunas cosas, Brian, y disculpa porque es que hay muchas interrogantes y yo entiendo muchos de mis Claro. compatriotas que están preocupados por esto. Si vivías en otro país y estás en Estados Unidos, pero sigues con tu nacionalidad venezolana, ¿entrarías en este DID? O sea, porque una de las cláusulas, tengo entendido, que decía el decreto era que tenías que venir de Venezuela. Sí, eso es ¿Me explico? importante. Si el último lugar de residencia habitual era Venezuela, calificas para el DED. Pero, por ejemplo, si la persona tiene años, por poner un ejemplo, viviendo en Panamá, en este momento no califica para el DED. Y la razón de eso es que esto es una medida que está haciendo los Estados Unidos para proteger a aquellos venezolanos que están en situación de vulnerabilidad, y parte de estar en situación de vulnerabilidad es que no tengas a dónde ir, es que no puedas volver a tu país. Entonces, en esta primera etapa al menos, es muy importante la aclaratoria que estás haciendo, es a los venezolanos que tenían como residencia Venezuela, como Venezuela. última residencia Venezuela. Vuelven a preguntar acerca de los turistas. Ya Brian explicaba que sí, que aquellos que entraron como turistas durante este tiempo hasta el 20 de enero entran en este decreto, pues. Pueden incluso pedir algún tipo de permiso de trabajo estas personas Sí. que se acogen a este DED, Brian. Sí, pueden pedir permiso de trabajo, eso es uno de los principales beneficios. Para pedir el permiso de trabajo, al igual que con cualquier otro proceso migratorio, hay que hacer un trámite, por decirlo así. Es la planilla que hay que llenar, es la planilla I-765. Okay. Sin embargo, es importante también esperar que Eso te iba a DHS preguntar, ¿a partir publique. de cuándo tendría que hacerlo? Exacto. Técnicamente desde ya se pudiese hacer. Ahora, como hay todavía muchas dudas y muchas interrogantes, hay que esperar que DHS termine de publicar el manual de procedimiento para tener claro todos los pasos que hay que hacer. Sin embargo, podemos ir adelantando para que la gente también pueda ir buscando cuál es esa planilla, buscando cuáles son los datos que la planilla que hay que llenar.
para pedir la autorización de trabajo es la I-765 y esa planilla ustedes ponen en Google, ¿no? Planilla I-765 y seguramente les va a salir de una página oficial del gobierno americano. Las personas que se acogen al DID o DED automáticamente pierden su visa. Eso es una pregunta muy importante y la respuesta es que sí. La razón es que uno con una visa de turista no puede trabajar. De manera tal Claro. que cuando tú te acoges al DID y pides la autorización de trabajo, ya entras automáticamente en ese estatus que no puede ser doble. Es decir, no puede ser Claro. turista y estar trabajando. Entonces, es Pero muy esto puede ser importante. contraproducente, ¿no, Brian? Quiero decir, porque esto es una medida temporal que dura 18 meses. Si tú te vas de este país, de nuevo, por ejemplo, a Venezuela, para pedir una nueva visa o una extensión, o mejor dicho, una renovación, puede ser complicado, pienso yo, no sé. Sí, es importante mencionar que cuando uno entra en el estatus de DED, al igual que como cuando estás en cualquier otro proceso migratorio en Estados Unidos, si quieres salir del país, debes solicitar algo que se llama un Advance Parole, que es otro proceso que hay que hacer aparte. Y si te lo otorgan, tienes derecho a salir. Sin embargo, nosotros no recomendamos que si no es una emergencia, se solicite el Advance Parole, porque esto te permite salir, mas no te garantiza el ingreso. De manera tal que solamente se recomienda hacer ese proceso si se necesita para emergencias. Como esto es un estatus de protección temporal, por supuesto que no es algo permanente, ¿no? Exacto. No es algo que tiene un camino para tener green card, por ejemplo, o tener la residencia. Sin embargo, Sergio, tenemos que también ser muy responsables y decir que eso es lo que nosotros hemos pedido desde el principio, porque Cierto. nuestro foco, por supuesto, es recuperar la libertad en Venezuela Claro. y que todos podamos volver. Y nosotros queremos que todos estos millones de venezolanos que están acá, si Dios quiere, cuando eso pase, vuelvan con nosotros a Claro, reconstruir. claro. Por eso, por ahora es un estatus temporal, sin embargo, también es importante decir que en el caso de Liberia, que tiene DED desde el año 2007, por ejemplo, y en principio también era por 18 meses, lo han ido renovando hasta el sol de hoy y también hemos escuchado en los últimos días que a pesar de que esto no tiene un camino directo para la residencia, en el caso de Liberia, ahora están permitiendo que muchos de los que han tenido DED por tantos años ahora hagan un ajuste para la residencia. Es decir, que si ni Dios quiera esto se extiende por muchos años, que no es el plan de nadie, ¿no? Seguramente habría algún camino para la residencia, pero eso no es lo que queremos nosotros y por ahora este estatus temporal sirve para ayudar a miles de venezolanos que la están pasando difícil en este momento. Así es. Quienes estén en proceso de asilo, Brian, pueden continuar con ambos, digamos, apegarse al DID y continuar con su proceso de asilo en paralelo. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero técnicamente cuando tú estás en proceso de asilo ya tienes un estatus legal que es pending, ¿no? Estás a la espera. De manera que igual no pudiese, no calificarías para que te deporten, ¿no? Ahora bien, si te negaran el asilo, que eso es una pregunta que muchas personas han hecho, igual el DED te beneficia. Es decir, hay personas que de repente hicieron mal su proceso de asilo, se lo han negado, bueno, pueden estar tranquilos porque con el DED pueden de igual manera permanecer aquí al menos por 18 meses y solicitar su permiso de trabajo. Claro, pero no pierde, por ejemplo, su proceso de asilo, o sea, continúa en todo caso, ¿no? Sí, continúa. Por ejemplo, aquí hay una consulta que me parece bien interesante. Tengo un pasaporte, mi pasaporte está perdido, tengo uno viejo con más de 5 años. ¿Pudiera optar por el DIDI? Sí, por supuesto que puedes, a través de la Aunque tenga el Embajada de pasaporte Venezuela. vencido a más de 5 años. Sí, ese seguramente será un caso de muchos venezolanos que están acá, que entraron hace tiempo y no han podido renovar sus documentos.
A través de la Embajada de Venezuela, yo aprovecho también para decirles que nosotros tenemos un trámite consular que es el certificado de nacionalidad. Por supuesto que va a servir también para estos casos con el DED, pero también sirve cuando la persona se necesita sacar una licencia y no tiene identificación. Hemos ayudado a que eso pueda pasar para abrir una cuenta de banco. Y aprovecho a todos los que nos están viendo para que sepan que si se les pierde el pasaporte, si se los robaron o lo que sea, pueden también comunicarse con nosotros para apoyarlos con un certificado de nacionalidad. Así es, así es. Preguntan que si los niños califican. Sí, los niños también califican en este DGD. Así es. Ok, Brian, digamos que esta fue una decisión tomada por el presidente Trump justo antes de salir. Biden ha tomado el poder y desde su campaña él había ofrecido el TPS para los venezolanos. Y todo parece indicar que vamos en ese camino o es lo que vendría. ¿Qué diferencia hay entre el DGD o DD y el TPS, Brian? ¿Es mejor uno que otro o son realmente muy similares? Sí, lo primero es que estamos a la espera que en los próximos días también se apruebe la noticia del TPS. Los dos son mecanismos muy parecidos y ambos son mecanismos de protección migratoria para los venezolanos en este caso. La diferencia fundamental está en que la naturaleza del DED, por ser un decreto presidencial, es mucho más rápida en su aplicación. Y es automático, es decir, desde que sale el decreto, entra en vigencia. Y el TPS, aunque es una medida también con los mismos beneficios que tiene el DED, es un proceso un poco más largo porque tiene que pasar por el Congreso, por el Senado y luego la aprobación del presidente. ¿Qué va a pasar? Lo bueno de esto, Sergio, es que en un inicio, cuando nosotros llegamos para acá, nosotros estábamos pidiendo algún mecanismo de protección migratoria, ¿no? Y ahora, si Dios quiere, vamos a tener los dos, que al final se complementan y se va a traducir en que pueda beneficiar a más venezolanos y que más personas puedan estar protegidas mientras dure ese estatus de protección. Aquí preguntan, tenemos un caso de asilo denegado, ¿podría aplazar el caso? Así tengamos cita. Bueno, la verdad es que no sé de ese detalle, pero creo que esta persona entra en todo caso en el DID, Sí, ¿correcto? así Sí. es. De hecho, preguntan que si se puede solicitar también el TPS. No solicitar, es de una vez aprobado. Si tienen un asilo en proceso, pues efectivamente sí, ya esto lo explicaba Brian. Brian, es una medida, digamos, que da un aliciente a muchos venezolanos. ¿De cuántos venezolanos estamos hablando que pudieran entrar en esta decisión que se tomó? Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuando el año pasado estaban realizando las estimaciones de cuántos venezolanos pudiesen ser elegibles para TPS, ellos estimaban que alrededor de 200.000 personas pudiesen ser beneficiadas por esta medida. Eso fue el año pasado. Nosotros estimamos que, bueno, como estos meses todavía ha existido aún más exilio de Venezuela y ha salido mucha gente, estimamos que pudiese estar beneficiando alrededor de 300.000 hermanos que están en este momento en Estados Unidos sin un estatus 100% legal, es decir, legal para estar acá. De repente pueden tener una visa de turista, pero digo legal para permanecer en el país. Y esa misma oficina estima que entre 10 y 20.000 venezolanos que tienen otro tipo de visa, ya sea de trabajo o de estudiante, van a permanecer en esas categorías de visa. Es decir, que estaríamos hablando de aproximadamente 300.000 beneficiarios con el DDTPS y entre 10 y 20.000 ciudadanos que van a permanecer en otros tipos de visa. Brian, ¿qué se ha adelantado en la embajada para la posibilidad de obtener algún tipo de? Hablabas hace rato de una especie de documento de certificación de nacionalidad, pero ¿habría la posibilidad, Brian, de conseguir algún tipo de
documento como un pasaporte como tal. Hay muchos venezolanos que no tienen pasaporte, que no pueden tramitar un pasaporte fuera del país, y si lo tramitan tienen que ser con gestores. Sí. A ver, ¿existe esa posibilidad, Brian, tomando en cuenta el reconocimiento por parte de Estados Unidos y de otros países del equipo dirigido o liderado por Juan Guaidó? Eso es uno de los grandes retos que tenemos para poder ejecutar este año. Nosotros hemos presentado una ruta para restituir la identidad de los venezolanos. Esa ruta empezó con el decreto 006 que se hizo hace un año y medio para la extensión automática de pasaportes. Okay. El segundo paso de esa ruta, y es en el que estamos actualmente ahora, es que podamos emitir prórrogas, ¿no? Y el tercer paso es que, si Dios quiere, podamos emitir pasaportes. Pero Ahora bien, todavía eso no está... Todavía no está 100% listo para ejecutarse, ya está el proyecto listo. Hemos avanzado bastante y también tenemos, planificado poder hacer una especie de cédulas consulares que también pueden ayudar en este momento a los venezolanos que no tienen identificación. Sabemos que esto es una necesidad, muy importante, es una de las principales peticiones de los venezolanos que están en el exterior, y yo les doy nuestra palabra de que, bueno, vamos a trabajar muy duro para que, así como hemos logrado tantas cosas, esto también lo podamos lograr. La verdad que son muchos los objetivos que nos hemos trazado, poco a poco los hemos ido cumpliendo, ya hemos reactivado muchos servicios consulares, y también aquí aprovecho para decirte que, si Dios quiere, también en los próximos días vamos a lanzar una plataforma automatizada de servicios consulares para poder llegar aún a más venezolanos, porque ahora todo lo hacemos de manera manual, y de esta manera vamos a poder hacer muchos más trámites, y esperamos que también este año podamos tener una solución al tema del pasaporte. Brian, permíteme leer algunas de las consultas, de las preguntas. Sé que la hemos ya comentado, pero tú sabes, claro, bueno, de pronto precisar algunas cosas que la gente sigue consultando. Preguntan, ¿el DID y el proceso de asilo son excluyentes entre sí? Procura ser conciso para tratar de responder la mayor cantidad. No, okay. Son excluyentes. No son excluyentes. ¿Mi pasaporte está extraviado? ¿Dónde puedo tramitar el certificado de nacionalidad? A través de nuestro correo serviciosconsulares@us.embajadavenezuela.org. Ahora, de todas maneras, les escribo aquí el correo para que nos puedan hacer llegar su solicitud. Igual me lo puedes enviar y yo lo coloco cuando deje colgado esta transmisión. Jóvenes con DACA, ¿se benefician o es mejor seguir renovando? Brian. Habría que, para casos tan particulares, yo recomiendo que es importante esperar el manual de DHS al respecto. DHS, para aquellos que no lo saben, es el Departamento de Homeland Security, es decir, de Seguridad Nacional. ¿Se puede salir con el DID del país? O sea, teniendo DID ya puede salir del país. Teniendo DID, puedes solicitar un Advance Parole para salir del país. Como un permiso que te dan en todo caso. Sí, ahí acabo de ponerles el correo de servicios consulares en el chat para que, bueno, las personas que nos están viendo puedan mandarnos su solicitud. Exacto. Déjame colocarlo por aquí, Brian. Entonces, aquellas personas que tienen DID pueden salir del país, pero solo con un permiso. Tengo 20 años en Estados Unidos, ¿puedo aplicar, puedo optar por el DID? Si tu último lugar de residencia antes de venir a los Estados Unidos era Venezuela, sí puedes optar por el DID. Qué bueno responder de nuevo esa pregunta, porque vuelvo, aquí hay preguntas que dicen que hay personas que vienen desde... otra parte, aunque eres venezolano, no aplica. Esas son justamente las restricciones que tienen esta medida, este decreto. Vuelven a preguntar, ¿jóvenes con DACA se benefician con DID? Importante que esperemos el manual de Homeland Security,
de Seguridad Nacional que debe estar por publicarse en las próximas horas para poder responder mejor esa pregunta. Los que tienen visa o aplican, perdón, sí, visa P4, han preguntado por varios tipos de visa, ¿aplican a DID? Sí, o sea, si tiene su visa no debería tener ningún problema, pero si se le vence el estatus, por poner un ejemplo, y debía renovarla, bueno, en vez de renovarla, puede acogerse al DIE. ¿Qué pasaría, qué cree usted que pueda pasar con quienes tienen años esperando por una entrevista de asilo? Mira, sabemos que hay un bill migratorio que el mismo 20 de enero se mandó al Congreso. Uno de los temas que toca ese bill migratorio es funding, es decir, es apoyo, es recursos a las instituciones y las agencias del Estado que manejan los temas de asilo para poder acelerar todos esos procesos pendientes, al igual que también otorgan apoyo para poder apoyar a todas las personas que están en solicitud de estos trámites, porque muchas veces, como las personas lo hacen solos, no mandan lo que tienen que mandar y se retrasa el trámite de asilo. Eso es una de las razones que hay tantos casos pendientes. Entonces, bueno, esperamos que también en los próximos días podamos tener más información de esto, pero sí es importante que quienes están en procesos de asilo pendientes sepan que este es un punto primordial que se está abordando en el nuevo bill de inmigración que se pasó al Congreso Okay. y que seguramente tendremos resultados pronto. Quienes entraron con esta pudieran aplicar al DID o pudieran optar a esta opción. En principio, la respuesta es que no, ¿no? Y la razón de esto es porque una de las premisas para cualquier beneficio migratorio es que no tengas otra nacionalidad. Porque nuevamente, esto es una medida de protección para los venezolanos que no tienen a dónde ir, ¿no? Sin embargo, si entraste con pasaporte venezolano y tu visa de turista, tienes muchas posibilidades de poderlo hacer, porque para Estados Unidos eres venezolano. Ahora, si tú entraste a Exactamente. Estados Unidos con tu pasaporte europeo, para Estados Unidos eres calificado como un ciudadano europeo y el ESTA, la visa ESTA, tiene de por sí varias cosas que varias restricciones, por decirlo así. Es decir, con una visa esta, por ejemplo, tú no puedes cambiar de estatus estando en Estados Unidos. Entonces, para estos casos de esta, en principio la respuesta es que no. Sin embargo, creo que igual debemos esperar el manual de DHS para, bueno, estar 100% seguros al respecto. Así es. Bueno, Brian, agradecido, ¿sí? Por escuchar y tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Por Gracias eso, a ti. insisto, hay muchas dudas y es lógico. Pero como bien comentaba Brian Finserton, director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela aquí en Estados Unidos, en principio habrá que esperar lo que será este documento que da detalles por parte del Homeland Security o Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero lo importante es clarificar sobre todo el tema de quienes optan como tal para este DED y a la espera de lo que sería el TPS. Para ese momento, cuando tengamos el TPS, así que lo tenemos, si es que se da prueba como tal, pues pudiéramos volver a conversar, Brian, a ver, pero en principio, Seguro. en cuanto al DED, ya explicaba Brian Finserton, que efectivamente entran todos aquellos venezolanos que, con todas esas limitaciones de las cuales hablábamos, están en este país antes del 20 de enero, que fue la fecha que se firmó o que finalmente se dio por parte del gobierno saliente de Donald Trump. Muchas Sergio, gracias, Brian, por tu tiempo. antes de Por favor. despedirnos, me gustaría también. Bueno, nosotros en este programa muchas veces antes hemos hablado de los venezolanos detenidos, ¿no? Por razones migratorias. Rápidamente, quiero anunciar algo en ese sentido. Ustedes saben que de 1.100 ciudadanos detenidos hemos logrado que ya más de 850 estén en libertad. Aún quedan alrededor de 250 detenidos y el día de ayer nosotros enviamos un oficio a ICE pidiéndoles que por favor, tomando en consideración
el decreto presidencial del DED, todos los venezolanos que estén detenidos por razones migratorias puedan otorgarse medidas sustitutivas de libertad. Sabemos que por aquí deben haber muchos familiares preocupados o amigos de esos familiares. A ellos queremos darle esta buena noticia. Vamos a seguir insistiendo y O presionando sea, con eso. Y pero no es automático, Brian. O sea, no quedan en libertad de forma inmediata. No. deberían quedar en libertad de forma automática por el decreto. Sin embargo, como es algo muy nuevo, recién pasó hace 2 días, nosotros enviamos un oficio ayer basándonos en el decreto y haciendo mención al decreto para que esto suceda y esperamos que en las próximas horas podamos tener también buenas noticias al respecto. Oye, qué bueno sería, de verdad, porque sé que muchos no la están pasando Sí. bien, Brian. Y también incluso aquellos que están en la frontera, que también esperaban por el MPP, en fin, creo que también sería una buena noticia, ¿no, Brian? Así es, también entendemos que con el tema del MPP es un tema que se va a abordar como prioritario en el nuevo bill migratorio. Se habla de que el MPP se va a sustituir, se va a eliminar. Y bueno, también en los próximos días debemos tener muchas noticias al respecto. También quiero decirle a todos los venezolanos que están en esa situación que estamos siguiendo muy de cerca todos estos temas y por supuesto muy pendientes para que beneficien a la mayor cantidad de hermanos venezolanos. Así es. Eso es lo más importante en estos momentos de transición que hay entre un gobierno y otro aquí en Estados Unidos. Gracias nuevamente, Muchas gracias a Brian, ti, Sergio. por el contacto.